Bienvenidos una vez más a esta cacería de emprendedores. Estamos en el distrito de El Paraíso, que pertenece ahora a Chalatenango Centro, y estamos aquí con la emprendedora, que les voy a comentar que fue bien el contacto fulminante, porque yo inmediatamente la contacté por Facebook y accedió a la entrevista, a la cacería de emprendedores. Eso a nosotros nos llena también de motivación, saber que hay emprendedores que están echándole ganas y que fuera de cámaras conocíamos también parte de su historia de emprender, pues así como todas nosotras que somos madres y queremos dedicarnos a estar atentos también de nuestros hijos desde casa, hay que apoyar estos emprendimientos porque realmente forman parte del amor familiar, el amor a nuestros hijos, y que desde luego tiene algo mucho más que ofertar. Y de hecho la idea está magnífica, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta en esta entrevista y para darles a conocer mi negocio, mi pequeño emprendimiento, que empezó desde la sala de mi casa, porque antes no contaba con este stand de chocoantojitos, pero ahí poco a poco vamos creciendo, y creo que como cada negocio queremos ir creciendo más, y ahí después de un obstáculo hay otro y otro, y querer ir superándose un poco a poco. Y de hecho, Chocoantojitos, así se llama, está el rótulo afuera de todo lo que ofrece. Voy a leerlo yo a grosso modo como dice. Hay con toppings, hay chocobanano, chocosandías, pinchos de uva, de fresa, con crispy, coco, granola, pixie de fiesta, Oreo, maní, mangoneada, chamoyada. Es una gran variedad de productos. A ver, de lo que ofrece, veo que tiene dentro de su stand las diferentes opciones y alternativas. ¿Cómo normalmente hace la gente? ¿Vienen? ¿Qué horarios? ¿Cómo le encuentran? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en El Paraíso, Chalatenango, a los salvadoreños, una cuadra arriba de la escuela, una cuadra arriba del parque, calle hacia la escuela, a mano derecha. A media cuadra puede encontrarnos con nuestro snap afuera de mi casa, le voy a decir así. Y estamos usualmente abiertos desde las 11 a 6 de la tarde afuera, digámoslo así. Y de ahí, si usted viene en la noche y yo estoy despierta aún, puedo atenderle también y venderle. A ver, ¿cuál es la clave? Digamos, a partir de las más o menos 10, como es Chocoantojitos, son antojitos. Regularmente niños, jóvenes, adultos también nos da eso de querer estar picando en la tarde o algo, pero si en la... A esta hora ya noche, yo digo, ay, quiero algo, pero helado, más con el clima que tenemos aquí en El Salvador. Ajá, sobre todo acá se presta para eso. El Paraíso es caliente. Es caliente. Caliente. Y desde luego usted de cualquier lado del Salvador, o viene usted de viaje, porque tenemos hermanos lejanos y quieren conocer El Paraíso, que tiene mucha belleza natural y cultural, pasa acá por Chocoantojitos, pero ya es algo tarde, vienen, toca la puerta, y ¿cuál es la clave? ¿Cómo le dicen normalmente? Quiero un choco. O tiene mangoneadas, que también ha sido como algo diferente, porque no son las típicas mangoneadas que venden, que lleven salsa negra o así, ¿verdad? Sino que lleva... Van enchamolladas, por eso se llaman mangoneadas enchamolladas. Ajá. Entonces ya dice, tiene mangoneadas. Enchamollada, mangoneada. Ese es un nuevo término para mí porque no les conocía. Sí, es una mangoneada, digamos, natural, que lleva usualmente limón, sal, tajín, enchamoy, y si quiere chile, ¿verdad? Ya le vamos a dar el gusto que lo pruebe. Para que le pruebe. Y también lo dulce, que es chocolate. Y de ahí tenemos los chocobananos, ¿verdad? Que también esa era la idea de empezar con el negocio, ¿verdad? Crear algo diferente que llamara la atención y que se viera así como más delicado y así presentable. Ofrecemos también chocobananos con diferentes toppings, como los que leyó, maní, pixie, Oreo, crispy, coco, granola, y tenemos el por
el indeciso, le voy a decir, ah, que se llama el Fiesta, que lleva de todos los toppings. Ah, ajá. Así que puede escoger a alguien. Pues, así, yo soy indecisa. Ajá, quiero entonces probar, deme maní, deme ajá, esto, aquello, y hace una sola ensalada. Ajá. Como la pupusa loca, que ah, se fue creada, por, digamos, por el que no sabía qué elegir. Bueno, aquí tenemos también esta alternativa. El choco fiestero. El choco fiestero. Uh-huh. Y bueno, y un espacio también bonito, relajado, tranquilo. Estamos en un lugar muy seguro y desde luego pues nos vinimos en la noche para venir a probar esta alternativa. Si alguien quiere conocerla en las redes sociales, ¿cómo la pueden encontrar? Puede encontrarme como en la página Choco Antojitos, y se llama Choco Antojitos Rosy. Igual, como ella mencionaba, lleva el nombre de mi hija porque digamos es como el motorcito de todas las mamás emprendedoras, pero estamos como Choco Antojitos. Igual, si usted quiere contratarnos así para algún evento, como le decía, ¿verdad?, puede escribirnos a la página o también a mi número 7620-6006, que estamos abiertos también a cualquier evento, ocasión. Bueno, ahí dejamos en pantalla los contactos y en los enlaces, porque miren, aparte de ser una innovación en cuanto al emprendimiento, puede usted solicitarlo. Imagínese qué divertido, qué bonito y qué emocionante en una fiesta, ya sea cumpleaños, despedidas, para bodas, para los diferentes edades, baby shower, tener una mesa, pero que alguien esté atento de estarle preparando. No es así que usted va a agarrar y no hay atención, no, ella está muy pendiente de sus clientes y usted puede preparar y las degustaciones, desde luego, para que usted escoja en su mesa qué es lo que quiere, ¿verdad? Adiós. Y mire, muy atento y muy amable pasan los clientes y hay que saludarlos. Sí, así que eso sí, quizás es una de mis características como persona, es decir, que a todo mundo, y se me da eso de ser hablantina, le voy a decir. La amabilidad es gratis. La amabilidad es eso. Sí. Bueno, y aquí tenemos también los marshmallows también, que pueden ir como bañados de chocolate o así nomás, y puede llevar un topping. Ahí ya le vamos a hacer como el gusto, la demostración para que ustedes lo vean. Sí. De acuerdo. Bueno, algo más, algún dato bien importante. Si alguien quiere ya un combo, un paquete, digamos, o venirlo a traer a domicilio, o que usted vaya, se contactan con usted y ya luego verifican los métodos de pago. Sí, ahorita como vamos iniciando, como le comentaba, ¿verdad? Entonces ahorita solo así. Por efectivo. Ajá, ok, ajá. Estamos trabajando pues en efectivo y más adelante pues al comunicarse y al estar un poco más atentos de sus redes sociales para que ustedes tengan la información de primera mano y desde luego con todas las medidas de seguridad, de higiene. Eso sí, también hemos tratado de como de tener constante lavado de manos, usar redecilla, que estar limpiando, desinfectando todo, ¿verdad? Y hasta la manera de crear, de preparar los chocobananos, hemos buscado una alternativa de no tener contacto directo con el alimento, ¿verdad? Y así hemos ido tomando cosas buenas para hacer como algo diferente, o sea, algo tal vez que pueda ser común en todo el país, pero tratar de poner ese toque diferente que nos hace caracterizarnos, así identificarnos. ¿Sí? Bueno, la invitación entonces ahora para que todos los chalatecos o todos los que nos ven de cualquier parte del Salvador o del mundo vengan a probar. Sí, pueden venir aquí y siempre serán amablemente atendidos. Y igual hemos creado bastantes diferentes opciones de chocobananos, le voy a decir. Para todos los gustos. Ajá, para todos los gustos, sí. Para todos los gustos. Y también choco sandía, pinchos. Ajá. Y así come algo como saludable y también algo que a todos nos gusta, el chocolate, que
es una de las cosas que pone como feliz cuando uno come chocolate o está desanimado. El chocolate tiene como ese que le pone un poco feliz a uno. Esa característica de felicidad que nos da el chocolate, sobre todo pues si es de aquí del paraíso chalateco, 100% salvadoreño. Y los invitamos para que ustedes vengan, es una vuelta, y desde luego prueben toda esta variedad exquisita que ya luego pues también le vamos a mostrar aquí en el video la preparación y la degustación. Así que sí. Bueno, les agradecemos mucho por esta aceptación de Cacería de Emprendedores. Por favor, comparta, apoyemos, suscríbanse y vengan, que es lo más importante. Así que se cuidan mucho y saludos. Vamos a probar esta delicia. Está Está rico, de verdad. Bien sabroso, el chocolate está, pero como dicen, punto. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.